Ok. Yo no puedo decir nada porque yo no estuve ahí. O sea, pero si la gente que estuvo ahí comprando las cervezas a $20, pues háblele a la policía y díganle, yo compré cervezas. Yo no puedo hacer nada porque yo no estaba ahí. Gracias, dinero, gracias. Cuarto intento. Saludos cariñosos desde Chile. Gracias, gracias, chef. Muchísimas gracias. Saludos con mucho cariño de parte de tu amiga la Kikis. ¿Por qué el chilango ya no chinga la chepa? No sé, la verdad. La verdad, no sé. No sé. Ahí sí, le soy sincera, no sé. Lore, Lores X1, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Y él también tiene muy buenos videos. Muy buenos videos. Y fíjense que cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, él tiene su estilo. El Indio Bruto tiene o sea, él es muy diferente a todos nosotros. Gracias, Janet. Muy diferente. Su manera de narrar las cosas es chingona, ¿ok? Entonces, él narra la historia poca madre. Mi amigo, él pues habla de las pendejadas que hace este cabrón. Asadón de Palo también le saca los trapitos. Yo Callejero es más como, ok, vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué este punto va aquí si tendría que ir acá por esto? Entonces, él tiene otra manera de hacerlo. Yo, pues, le saco sus verdades, le digo las cosas como son, con mentada de madre. O sea, yo tengo otro. Entonces, todos nosotros tenemos algo diferente. Nuestro contenido, aunque hable de lo mismo, no es lo mismo. Son dice diferente. Que le llegó una carta de la corte. No me creas, pero según así dice. ¿Quién? ¿A quién le llegó, gato? ¿A quién le llegó la carta de la corte? Porque a mí no, ¿eh? Yo he estado aquí. Es más, hoy en la mañana vino el Cherry. Pero no vino a traerme nada. Vino otra cosa. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, no, pues, ese güey está bien idiota. Contexto de la chepa actualmente, que es un pendejo. Ahí está el contexto. Saludos desde Orizaba, saludos. Hola, música cristiana, ¿cómo estás? Por eso Chuma, él lloraba cuando Chuma venía a Michoacán porque sabía. Oh, sí, Humberto, eso sí no lo sabía. ¿Y qué pasó con el vato que le iba a quitar el rancho? ¿Cómo se llama? Ay, este güey se me fue el nombre. ¿Qué es eso de ABC? ABCDEFG. No, no sé qué es eso. Toro Loco, ándale, ándale, Toro Loco. Gracias, gracias, güera. Saludos hasta Córdoba. El Toro Loco, ándale, el Toro Loco. Risa da con su torneo molero y sus partidos. Sí, es que no fue nadie, gracias, don Dinero. No fue nadie. Yo no vi ningún famoso. Yo esperaba ver a Peso Pluma. Esperaba ver al Flaco, al Mimoso. A Firme, que son tan amigos de él. A Cristian Nodal, que se lleva de piquete de ombligo con su tío. ¿A quién más? A Fuerza Régida. Ah, pues esperaba ver realmente a verdaderos artistas. Hasta pensaba, dije, a lo mejor de pura chiripada llega Luis Miguel. Pero no. Saludos, Kiki, soy tu fiel seguidor desde Sacramento. Gracias, René, un abrazo. Saludos hasta Guanajuato. Entonces, es ese tipo. Ay, no. A ver. Richard. Póngale mute al Richard por 5 segundos. Ay, ¿quién me lo desbloqueó? ¿Quién me lo? Sí, tu mamá también, pendejo. Quítenle el mute a este señor que puso. Que puso lo de la América. Como ayer o antier que fuimos a comer con la Pichu y Karma y todos ellos, nos fuimos a comer a Tortas Chago. Que le llega a la ciudad por el perro, fui yo. Que le llega a la ciudad por las luces, fui yo. Que le llega, todo soy yo. No, pues no sé si eso sea verdad o no, Calla. La verdad, eso sí, no tengo ni la menor idea. Exacto, Francis, los verdaderos artistas no publican tanta pinche mamada. Hasta este cabrón nomás le falta grabar cuando está cagando. La neta.
La neta es lo único. Oye, güey, ¿por qué no sacas un video cagando, cabrón? A lo mejor te suben las vistas, güey. Sí, o sea, él cree que la ciudad no se da cuenta de todo y que todo es culpa mía. Es todo, todo lo malo que le pasa al pendejo es culpa mía. Está bien estúpido. Es él, sus videos y su maldito hocico. Al rato no, no voy a decir que yo mandé a los güeyes con los que se iba, se peleó. Ahí no sé con quién se pelearon, pero seguramente fui yo. Yo fui la que mandé a alguien para la gente mala para que se pelearan. Porque yo usa la 10 porque dice que Messi le tiene. No lo dudes. Oye, ¿no oyeron? Ahorita que están hablando de envidia. Que, ah, es que ese güey que me metió dos y que quién sabe qué, y mira, me lastimó. Pero, pues ya sé, pues me tienen envidia. Ese es un músico de aquí de Modesto y me tiene envidia. ¿Envidia de qué, cabrón? A ver, no sé si hay aquí músicos. ¿Algún músico le tiene envidia a la Chepa Mitotes? Digo, porque, pues tenerle envidia al pendejo de las redes sociales, porque ese güey trae un letrero que dice, soy el pendejo de las redes sociales. Alguien, digo, un verdadero músico, no, chichingles gatos como los que él tiene, no, un músico, de verdad le tendrían envidia, de verdad le tendrían envidia a un pendejo como él. Digo, pregúntome yo, quiero ver respuestas, debe haber músicos aquí. Usa la playera 10 porque según él es mejor para todo. Todos sabemos que tú controlas a los Illuminatis, Miki. Ya nos exhibiste. Ya me exhibiste. No, hombre. Si no quería que se supiera, que tengo gran amistad con los Illuminatis. Me llevo con ellos de piquete de ombligo. No, nomás. No, no solo con los Illuminatis. Tengo un poder con los promotores. No, o sea, yo. Ah, gracias, sí, Milton. Ay, yo quiero que. ¿Yo qué voy a saber quién es Huevos Batidos? Saca las pruebas. ¿Cuáles pruebas, pendejo? Ay, Dios mío, cromafierros. Oye, ¿es hombre o mujer? ¿Es cromafierro? Ay, sí. Tiene una cara de jotolón que no puede con ella. En Michoacán no quieren a la Chepa por su amistad. Ay. Pues yo creo que ni ellos lo soportan ya. No, solo que todos dicen que tienen pruebas. ¿Yo tengo pruebas de qué? Sí, ya vi, ya que andaba el cachichurris, pero no se quiso subir. Es Messi, Messi sin cagar. Ya. Entonces, ahí no fue nadie. Bueno, nos quedamos hace ratito antes de que me pusiera a leer los comentarios. Es una vergüenza para los de Apatzingán, sí. ¿Quién es Velvet Teams? No sé. Oye, el Carnitas. Dicen que me saludó. No sé, no creo que me haya saludado. Saludos hasta Aguililla. Bueno, volvemos a lo mismo, que me distraigo con los comentarios. Yo pensaba ver a los chingones. Nadie fue. O sea, no fue nadie. Máximo Grado mandó a sus achichingles, pero ellos no fueron. Marque MP nunca los vi. Originales de San Juan tampoco los vi. Digo, él dice que estaban ahí, pero nunca los vi. Yo no sé por qué no grabaron los partidos y todo, pero bueno. Te caen como moscas los fans de la Chepa, sí. Es una vergüenza. ¿Quién es Velvetems? Que no sé quién es ese güey. Él se pasó la Chepa mierdana con lo que le hizo al señor de los tacos. ¿Qué hizo, Blanca? Pero Chepe tiene miles y miles de seguidores. ¡Falsos! ¡Falsos! ¿Fue Cristian con Ángela a la copa? Yo creo que sí.
pero andaban de incógnitos. Ahí en un cuartito especial, ahí estaban viendo, como un palco. Tía Kikis, ¿en Estados Unidos monetiza? Sí, yo monetizo acá. Por lo cual, sí pago impuestos. Cantó uno de los inquietos. Ah, ok, insultas muy bonito. Muchas gracias, Julio. Saludos, Oscarín. Yo creo que él armó el pedo para... ¡No lo dudes, Morales! ¡No lo dudes! Gracias, Chinchilla. Gracias, Octavio. Exacto. Saludos, Víctor. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás, Pisana? Gracias, Rodillas Prietas. Pero miren, les voy a decir la verdad. Lo saqué del auction. Es Salvage. Es 2007, perdón. 2020, pero me lo dieron bien barato. Porque como soy jodida, muerta de hambre, arrimada, que no tengo ni para tragar, pues bueno, pero a ver, cómprense un carro de $20,000+. Digo, porque pues si una jodida se puede comprar un carro de esos, imagínate una millonaria. ¿Se puede comprar una Mercedes-Benz? Pues, yo soy jodida y me compré un Corolla del año, pero Corolla en el auction, sí. Salvage, sí, pero me lo compré. No, Oscarín, no tengo la menor idea. ¿Cuándo sea la boda? Pues no me ha llegado la demanda, aquí la sigo esperando. Pero como que se retractó cuando Don Domingo y el Lobo dijeron que ellos iban a ir a testiguar en su contra. No, Juanita, jamás me han llegado los papeles, ni como dijo Don Teofilito, ni me llegarán. ¡Oh, hola! Mau Valencia. Saludos desde Salinas, trabajo en la lechuga. Un saludo muy grande para Mau Valencia y todos sus cuates y sus amigos que trabajan en la lechuga en Salinas, California. Un fuerte abrazo de parte de su amiga La Kikis. Sincero y honesto, un saludo muy sincero y honesto. Hola, García, gracias a quien me mandó mi regalito. Saludos hasta Tijuana, Long Beach. Según él, ya le había pagado miles de... Ay, está bien pendejo. Esta sí le sacó un susto al miedo. Pues yo nada más... Don Domingo solito, él me habló. Él me habló, yo no había dicho nada porque pues yo no sabía si él quería que supiera. O sea, él me habló, ya después salió en vivo y ya lo dijo él. Me dijo, doña Kikis, no se preocupe. Si él la demanda y usted va a corte, yo voy con usted. Yo voy con usted, no se preocupe. El Lobo, lo mismo. Kikis, no te preocupes, yo voy ese día a la demanda. Así que, eso también es un delito, eso ya también está con la policía. Si algo me llega a pasar, hay dos culpables. Y ya hay videos mencionando a esas dos personas. Lo tiene un amigo que es Cherry, que anda aquí. Lo tiene dos personas más y lo tiene mi hijo. Son tres o cuatro videos que están a mi mejor amiga, que está en Modesto, ya tiene uno. Tienen varios. Ahí están donde están los nombres, quiénes son los culpables, si me llega a pasar algo. Porque ahora con las amenazas de que quieren venir a prender la casa, ya también hay reporte de policía. Dijeron que eso es muy grave porque es una amenaza terrorista. Pero bueno, hay cada quien. Entonces sí hice esos videos porque pues si me llega a pasar algo, aquí están todos ustedes. Pues ya saben quiénes son los culpables, ¿no? Porque pues la Chepa andaba buscando a gente que me hiciera algo. Y pues la otra también andaba buscando gente que me quemara la casa. Entonces, pero bueno, en fin. Saludos. Es usted el terror de la Chepa. Viene en camino en la espalda de una tortuga, yo creo. Pichurrienta. ¿Dónde está la Pichu? Sí, Beatriz, ya están los reportes de policía. De policía. La pichurrienta. ¿Dónde está la pichurrienta?
¿Dónde andas, tocaya? Saludos hasta Ecuador. Soy de la Ciudad de México. Paco, buenas noches. Sí, soy de la Ciudad de México. Pero bueno, en fin, pues ya hablamos de todo lo que teníamos que... Ah, bueno, sí, ya hablamos de eso, de que no quiere gente en su casa, entonces si no quieren que lleven a la prima, a la hermana, pues que no invite a nadie, porque le encanta estar rodeado de chacales. Dijo, andaba ocupada. Ah, ok, sí, sí, luego se ocupa a esta hora por los niños que van al karate y cosas así. Kiki, si las Chepaventuras. No me manda salud. Claro que sí. Cuiagua. Ay, no sé cómo se lee. La demanda te la mandó con Juan y viene caminando. La Chepa con los hombres solo. ¡Sí! No quiere que lleve ningún familiar, ni viejas, ni nada. A menos con su permiso. Porque es su casa. Y en